Y ese fariseísmo, esto no sé si todos entendemos, normalmente solemos entender lo que significa fariseísmo, ¿verdad? Supongo. Bueno, fariseísmo son tres cosas. Primero, la alianza, el fariseísmo es judaico, judaico de origen, ¿eh? Después se importó a otra religión. La alianza como pacto, típico del judaísmo, Dios establece alianza con Abraham, con Noé, con los patriarcas, etc. Es una alianza, hay un pacto. Segundo, de la alianza sale, segundo, un legalismo. Y tercer punto, del legalismo sale la seguridad. Este es el exilio. Eso es lo que quiero explicar y lo que es urgente corregir. Acabo de decir que así como hasta ahora la sospecha estaba contra, la sospecha, era sospechoso el mundo espiritual y era seguro el mundo material. Y ahora se han invertido los términos y a partir de hace poco tiempo parece que las cosas están de la siguiente manera. Lo sospechoso es el mundo material. ¿Es real todo esto o estamos soñando? Y lo que va siendo cada vez más seguro es el mundo espiritual, la capacidad de emitir energía, de hacer el bien por la intención sola, o de hacer el mal por la intención sola. Esto desata fuerzas exteriores que ruedan y ruedan a mundos infinitos sin que lo sepamos, sin que lo queramos saber. Si esto es así, si empezamos un mundo nuevo en el cual el mundo exterior, que es darse, es decir, que es amoroso, las fuerzas del mundo, el secreto del mundo, la cohesión del mundo, es el amor. Ya lo vio Teilhard de Chardin. Y este amor en el hombre tiene repercusiones especialísimas. Si esto es así, digo, los cristianos tenemos el grave peligro de entender esto desde el fariseísmo. Nosotros tenemos razón. Entonces, esto ha sucedido, como dije, me parece, el otro día, en el sínodo último de Roma, en octubre-noviembre del año pasado, hace 3 meses, cuando los ortodoxos griegos que habían sido invitados se fueron, y se fueron muy tristes diciendo, el ecumenismo existe, pero Roma lo está matando. Y es verdad. Roma lo está matando. Roma no es un lugar geográfico, ¿eh? Son los católicos romanos. Romanos, para eso somos romanos. Roma lo está matando. Justamente por el fariseísmo. Es decir, que si es verdad lo que acabo de decir, uno de los enemigos más peligrosos contra el milagro que está a punto de suceder es el cristianismo. Nada menos. Ya pueden dejar la cuaresma porque esto ya no se dirán cosas mayores. Ese es peligrosísimo. Ustedes dirán, ¿y eso? Bueno, justamente cuando Cristo quiso instituir el cristianismo, que es un mundo nuevo sin ley y sin religión, sino el amor, digamos ustedes, si no hay ley y religión, pero en fin, sin ley y religión, el amor, las puertas que nos envuelven, les quiso dar cauce Jesús, topó justamente con esto. Y en esto había estas tres cosas, y se las cargó las tres. Lo que pasa es que se descuidó y las tres volvieron a rebrotar y acabaron con él. Eso sí es. Ahí está. Él, que era el futuro de la humanidad, estas puertas acabaron con él. Estas tres puertas están refugiadas en nuestro cristianismo hoy en día. Luego, el futuro de la humanidad, que es Cristo, puede ser crucificado y matado por estas puertas. Esto estoy diciendo. Y esto deberían saberlo los cristianos. El ecumenismo, que es la fraternidad universal entre los creyentes, por lo menos existe. Pero el cristianismo romano lo está comprometiendo seriamente. ¿Qué hay que decir con esto? Pues que los cristianos, no Roma, repito, los romanos, deberían de una vez convertirse. Vamos a verlo. Esta es la zona negativa. Gracia en el exilio, es decir, la gloria en el exilio que se llama gracia, esta figura de aquí, puede estar tan en el exilio la gloria que solo se vea el exilio y la gloria no se vea. Esto sucede, por ejemplo, con las estructuras. Las estructuras son exilio. Las estructuras son la jaula. La gloria es el pajarito. Pero la jaula puede ser tan espesa de barrotes que no deje ver el pájaro. Esto está sucediendo con el fariseísmo. ¿Qué es fariseísmo? La mejor definición es la coincidencia de tres realidades. La alianza como pacto, el legalismo y la seguridad. Fíjense que la definición
la dio, qué curioso, qué curioso. Y repito una vez más, Jesús es el Hijo de Dios. Pero un Hijo de Dios que, según he dicho en el paréntesis, está viniendo cada vez más por los caminos de la humanidad. Cada vez, teóricamente, lo cristiano es más cristiano que no lo acaba de ser. Es decir, que Jesús, que se fue, está aquí y crece y empuja por dentro. Estamos en un momento de eclosión, de una nueva eclosión, no definitiva, del cristianismo, justamente por el descubrimiento del amor, de las puertas energéticas amorosas que son dádiva y entrega, que están aquí fuera y que trabajan dentro de nosotros. Este Cristo, que vino una vez y anunció un reino nuevo que empezó entonces y que está en marcha, periódicamente en los avatares de la historia vuelve a sacar la cabecita y otra vez anuncia y empuja hacia adelante. Ahora es un momento de esto. Jesús, pues, que hace 2000 años apareció y destapó las puertas del amor, y contra la ley, y contra el judaísmo, y contra la estructura, anunció la libertad. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Fíjate qué sencillo. Si entráis en las puertas de la... No ves que estás en contra. Todo el río empuja para aquí y tú te empeñas para allá. No lo ves. Métete en las puertas del universo, que son de sincronización, que son de energía coincidente, no disidente, y que son de amor y de entrega. Métete ahí y funciona todo. Y cuanto más te metes, más funciona, y más el reino de Dios está aquí, y más la gloria es gloria fuera de destierro, es decir, es gracia en su propia tierra. Pero cuando anunció todo esto, topó justamente con estas puertas el fariseísmo, y lo definió, fíjense. Una vez subió un fariseo al templo. A ver, ¿usted qué retrato? A ver si sabe tanto, ¿sabrá tanto como nosotros Jesús o no? Aquí ya no digo yo que dice más de lo que sabe, ¿no? Este ya es más serio. No lo sé, pero sí sabía mucho. Hemos puesto esto aquí y dice, subió el judío, un fariseo, al templo y dijo, te doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás. No soy como los demás. Y el cristiano, nosotros no somos como los demás. Si los griegos quieren ecumenismo, que vengan. Nosotros tenemos la razón. Que los protestantes quieren ecumenismo, pues que renuncien a la dieta de Worms y vengan para acá, nosotros tenemos la razón. Que los coptos, que también son cristianos, quieren, pues que vengan a Roma y el Papa los quitará la negrura, que es mucha, los etíopes estos, y se convertirán. Que vengan. ¿No ves? Lo he dicho en broma, pero está lleno, por lo menos en las tierras que yo frecuento más, está lleno el cristianismo de gente que lo tiene muy claro. Ecumenismo, claro, que vengan, si tenemos la puerta abierta. Claro. ¿Qué es el ecumenismo? Pues que todos los que creen en Cristo sean una cosa, como pedía él el Jueves Santo. Padre, que así como tú y yo somos uno, que los que creen en mí sean siempre una cosa. ¿Qué es ecumenismo? Que todos seamos una cosa. ¿Y cómo se hace esta cosa que todos queremos ser? Pues reuniéndonos todos en el mismo sitio. ¿Y qué sitio es este? Roma, ¿eh? Hombre, no va a ser... A ver, ¿qué? Roma. Subió una vez un fariseo al templo y dijo, Señor, te doy gracias que no soy como los demás. Y encima lo retrató. Adúlteros, los griegos son todos adúlteros. Encima se casan los curas, adúlteros, ignorantes, ladrones. Nosotros no. Tenemos motivos para darle gracias a Dios. Yo, Señor, no soy como los demás. Y además, cumplo la ley a rajatabla y la sé de memoria, dice Cristo, que decía el fariseo. ¿Lo ves? La ley. Y además, cumplo los sábados y subo a la sinagoga. Es decir, cumplo con el pacto que es observar el domingo entre los judíos. Es decir, que el fariseo, tal como Jesús lo presenta, es el fariseo que... Esto es fariseísmo. Lo demás y la farsa es secundario. El fariseo es aquel que, por su religión, sabe que no es como los demás. Es decir, que es cristiano. El cristiano no es aquel que por su religión sabe que gracias a Dios no es como los demás, lo cual está muy bien, pero está muy mal. ¿Nos entendemos? Yo sí me entiendo.
Esto lo dicen todos los tontos. Cuando no les entienden, yo me entiendo. Bueno, pero sí, espero que nos entendamos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Aquel cristianismo que conduce al cristiano a sentirse diferente de los demás no es cristiano, porque ser cristiano es tirarse de cabeza a las aguas del amor que envuelve la totalidad. Justamente el cristiano es aquel que sí se distingue de los demás, es porque se confunde con todos los demás.